felicidades a todos en este día de la exaltación de la Santa Cruz, fiesta de la unidad del Cristo de Eterno, así lo llamamos, con ese D que significa que es nuestro, pero que significa que somos suyos. En este año de la misericordia, el retrato de la misericordia lo vivimos y lo tenemos permanentemente ante nosotros. Esa cruz es el gran signo de la misericordia de Dios. En esa cruz se nos ha manifestado todo el amor de Dios. Hoy lo tenemos que reflexionar una vez más y mirar la cruz despacio. Nos acogemos a esa misericordia de Dios con paz, con alegría, sabiendo que es su misericordia la que nos perdona, nos fortalece. Lectura del libro de los Números. En aquellos días el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos das náusea ese pan sin fuego. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas, que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. Someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz.
se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Entrañada en su vida personal, en su vida personal. Ahora hablamos de eso.
cansarnos, habla este ángel, para no cansarnos de buscar a cuantos esperan ver y tocar con la mano los signos de la cercanía y de la presencia de Dios, para ofrecer a todos, a todos, a todos el camino del perdón y de la reconciliación. Yo recuerdo que la primera vez que leí esto, porque esto es del mes de abril, cuando vi que decía el Papa, es tiempo favorable para curar las heridas. Queridos amigos, los cristianos a veces damos preciosos testimonios, pero nosotros también hemos producido profundas heridas en la sociedad. No olvidemos los escándalos por parte de creyentes, de sacerdotes, de obispos, que están saliendo todos los días en los medios, que si este ha hecho esto, que si aquel ha hecho aquello. Y antes esto no, parece como que no llegaba más que el cura de aquí al lado, el cura de un poco más allá. Pero ahora, con este fenómeno de la globalización, de las ideas y de las noticias, nos enteramos de todo. Y el obispo que ha dado un campanazo allá en América y el cura que ha hecho esto allá en Bilbao, estamos a las horas. Yo estaba pensando que para sanar las heridas, necesitamos misericordia. Y necesitamos ser signos de misericordia, de lo que redimirá, lo que legitimará, lo que dará un poco de garantía a la gente de que estamos por la labor de seguir a Jesús, será porque ponemos en marcha en nuestras vidas la misericordia. Por eso, hoy se ha extendido, si nos fijamos, por una parte se ha extendido, y de qué modo, se ha extendido la violencia y el odio. Hoy es tremendo. Es tremendo la cantidad de violencia y de odio que existe. Hemos estado en bastante gente, también de aquí de Canarias, en Polonia, en el Encuentro Mundial de Jóvenes. Pero hacía 4 días que había habido varios atentados terroristas en Europa, porque atentados terroristas en la India, en Pakistán, en África o tantos sitios, los hay todos los días. Y parece que los muertos europeos valen más que los muertos asiáticos y los muertos africanos. Pero una cosa tan hermosa como el encuentro de casi 2 millones o 2 millones de jóvenes cristianos en Polonia, con el Santo Padre, había un buen grupo de obispos, cerca de 800. Y yo lo pensaba, porque pasamos infinidad de controles. Estaba la policía y el ejército con todas las antenas tiesas. Y yo me preguntaba, Señor, qué lástima. No estropeó nada, porque fueron muy discretos, es verdad. Pero qué lástima que no podamos celebrar con paz, con tranquilidad, ¿no? Controles tremendos. Nosotros los obispos teníamos que estar cerca de la estrada del Papa, cerquita de él, y precisamente por esa razón, pues, para una misa que empezaba a las 10 con él, a las 5:30 de la mañana nos recogían en la residencia. Pues teníamos que pasar todos los controles y llegar con tiempo para que hubiera seguridad y tranquilidad. Y es por esta. Nos ha entrado una psicología de atentado. Hay una psicología de atentado. Y lo fácil es preguntar a las autoridades, lo saben, en qué grado de alarma estamos. Estamos, no pasa que no se dice, pero estamos en alarma 4, en alarma 4 y medio ya estamos, ya que nos salimos por el techo, ¿no? Pero es porque se ha extendido el odio, se ha extendido la violencia. Y por otra parte se ha extendido la, eso que dice el Papa, globalización de la indiferencia. La globalización de la indiferencia. Es curioso que con la cantidad de violencia que hay y la cantidad de desastres humanos, cada
primer viaje que hizo, pocas semanas después, fue no a ningún país poderoso, fue a la isla de Lampedusa, porque había muerto 300 migrantes en el mismo barco que se hundió. 300. Y él se fue el primer viaje. Estos gestos del Papa, que en realidad son las obras de misericordia. Y esto creo que son lo que nos redimirá de las heridas que proporcionamos. Con el Papa y con sus gestos de misericordia, la fe cristiana, diríamos, como que ha ganado estimación. No pretendo que gane valoración de la gente, pero ha ganado estimación. Cuidado, aquí hay algo importante. ¿Y qué es algo importante? ¿Que el Papa está con los poderosos? No, al revés. Lo que está viendo la gente como importante, y nosotros los primeros, es que es un Papa de las obras de misericordia. Y convence tanto con sus palabras como con sus gestos. Sus pequeños y grandes gestos. Entonces, esto es importante para entender por qué quiere un año de misericordia. En él esto es una experiencia, como decía, muy personal. Él, el día de San Mateo, tenía él 17 años, dice que entró en una iglesia, era el día de San Mateo. Recuerdan que San Mateo era un publicano que fue elegido por Jesús como apóstol para que le siguiera estando en el mostrador donde él cobraba los impuestos. Hay un cuadro muy famoso de Caravaggio, me parece que es, en la iglesia de San Luis de los Franceses de Roma, en donde está ese momento reflejado. El Papa dice que siendo obispo ha ido a verlo muchas veces. Porque tal día como la fiesta de San Mateo, él sintió una gracia especial de entrar en una iglesia y confesar. Y el encuentro con la misericordia de Dios en la confesión fue lo que le decidió aquel día, para él dice prodigiosamente, de entregar su vida al Señor como sacerdote. Entró al seminario. De tal manera que cuando fue elegido obispo, los obispos tenemos escudo, y el escudo que nos tenemos que inventar, porque la mayoría de los obispos, prácticamente todos, no somos de familias nobiliarias que tengamos escudo. Y todo esto lo tienes que inventar. Yo me inventé, pues, para mí un buen pastor con la oveja a los hombros, porque me parecía que era lo que mejor expresaba lo que yo pretendía ser por gracia de Dios ante la gente. Un pastor bueno que llevara a la gente a los hombros. Y él eligió el escudo y eligió el lema. Los obispos tenemos debajo del escudo, hay una frasecita que pretende presentar lo que para uno considera importante en su ministerio episcopal. Y el Papa Francisco eligió como ese lema, ponía miserando et eligendo, en latín. Para traducirlo al español hay que dar vueltas, porque dice, el Señor eligió a San Mateo, teniendo misericordia de él, lo eligió. Teniendo misericordia de él, lo eligió. Por eso, esta expresión de la misericordia en la vida del Papa Francisco, desde sus 17 años, cuando meditaba en aquella conversión, en aquella respuesta de Mateo a la llamada del Señor, ha sido algo muy presente en su vida. De tal manera que está en su lema episcopal, teniendo misericordia de él, lo eligió. Y por eso nosotros necesitamos preguntarnos que ¿por qué necesitamos misericordia? Esto es lo que cura. La misericordia es lo que curará las heridas del mundo. ¿Y cómo? Nosotros necesitamos experimentar la misericordia. Nosotros no podemos entender esas 16 o 14 obras de misericordia que hay puestas aquí, en esas listas, las obras de misericordia espirituales, las obras de misericordia corporales. No las podemos interpretar pura y simplemente como 14 mandamientos.
Señor, además de los 10 mandamientos de la ley de Moisés, nos ha puesto 14 nuevos más. No, entenderlos como mandamientos. Solo practicaremos la misericordia cuando nosotros sintamos que Dios es misericordioso con nosotros. Solo cuando nos sintamos amados, amaremos. Solo cuando nos sintamos que nos han tratado con misericordia, que Dios nos ha tratado con misericordia, seremos misericordiosos con los demás. Y comprenderemos la importancia y el alcance de la misericordia. Por eso es importante que en una fecha tan señalada como esta de hoy, nosotros reflexionemos en esa idea. Dios ha sido misericordioso conmigo. No Dios me manda que sea misericordioso. No. Dios ha sido misericordioso conmigo. Solo cuando esto lo comprendamos de verdad, entonces seremos misericordiosos sin que nadie nos mande nada. Solo cuando hayamos tenido hambre y hayamos sentido que alguien se ha compadecido de nosotros y ha puesto en nuestra mano un trozo de pan, seremos nosotros capaces de poner un pedazo de pan en quien tiene hambre. Y solo cuando hayamos comprendido que alegrar, triste, hemos sido alegrados mil veces en la vida y Dios ha estado detrás de tantas alegrías nuestras, seremos capaces de dar alegría al triste. Necesitamos comprender que hemos sido tratados con misericordia. Y la mejor manera es mirar la figura de Cristo en la cruz. Esta fiesta de hoy y estos días de fiesta de hoy no deberían pasar para ninguno de nosotros sin que nos paremos en silencio a mirar al Cristo. Yo sé que lo hacemos. Pero el que no lo haga, que lo haga. Que se siente. No de rodillas ni de pie. Que se siente. Que lo mire. Y que mire y se pregunte qué vemos. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Es verdad que lo que vemos ahí es ya como después de nuestra valoración. Hemos puesto una cruz de plata y unos rayos en la cabeza de plata. Hemos puesto muchas flores y muchos adornos. Pero la imagen que hay ahí es la imagen de un hombre que es una pintraja. Es la imagen de un hombre que ha sido azotado, que ha sido coronado de espinas, que ha llevado la cruz él mismo hasta el sitio donde fue clavado en ella, que ha muerto en ella, porque ha dado en ella el último suspiro. Es un hombre fracasado. Es un hombre ajusticiado. En español lo decimos así, ajusticiado. No es lo mismo asesinado que ajusticiado. Asesinado es que le han matado muchas veces injustamente. Pero ajusticiado es el que ha muerto por la justicia, o sea, la justicia lo ha llevado a la cruz. Por eso, lo más penoso de Jesús no es el sufrimiento físico que vemos retratado en esta imagen. Es lo que hay detrás de esta imagen, es decir, el rechazo del pueblo. El rechazo del pueblo. Es el pueblo que al que Jesús ha tratado con inmenso cariño. Ha acariciado a los niños, a los viejos, a los mayores, ha resucitado muertos, ha hecho milagros, se ha aproximado a los leprosos, los ha tocado cuando nadie podía tocarlos. Ha hecho el bien, así, sencillamente, ha hecho el bien. Y la gente, el pueblo, lo ha rechazado. Con el rechazo y la condena de los sacerdotes del tiempo, con un juicio cobarde de Pilatos, que extrañamente tres veces en el
razón para matarlo. Lo dice tres veces. Pero ahí está. Por eso, víctima de un juicio cobarde, injusto, pero además cobarde. Y lo más terrible, siempre lo he dicho, lo más terrible de la cruz de Cristo no es el sufrimiento físico. Es el sufrimiento moral que supone esto y lo que sigue. Porque uno se pregunta, ¿y este hombre que tanto bien ha hecho es que no tenía ningún amigo? ¿Es que nadie está con él? Sí. Tres mujeres, su madre y dos más, y un discípulo, uno. ¿Y dónde está la gente que lo quería? ¿Dónde está la gente que lo acompañaba? ¿Dónde están los que estaban adheridos a él y a su grupo? Uno lo traicionó. Si ha llegado a la cruz, es por ese uno. Uno de su grupo. No del grupo contrario, no de los enemigos, no, de su grupo. Lo traicionó. Todos los del grupo lo han abandonado. Y uno de ellos, que parece que quería un poco acercarse, lo ha negado cuando lo han puesto contra las puertas. Tú eres amigo de ese hombre. No, no lo conozco. Solo está un discípulo y tres mujeres, su madre. Ese es el gran sufrimiento de Cristo. Y el culmen del sufrimiento es el silencio del Padre. El silencio. Porque Jesús, él mismo grita, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es decir, el sufrimiento físico, el sufrimiento moral del rechazo de todos, el sufrimiento moral del abandono de sus amigos, pero el sufrimiento moral del silencio del Padre. Él, Hijo de Dios, no escucha, ni ve, ni toca el consuelo del Padre. ¿Cómo podemos nosotros leer en la cruz el amor de Dios? ¿Cómo? ¿De dónde nos hemos sacado que en la cruz de Cristo está reflejado el amor de Dios? Pues porque ese Padre que calla, ese Padre que está en silencio, resucita a su Hijo a la vida de Dios al tercer día. Y entonces comprendemos que todo lo había dicho ya Jesús. Jesús había dicho que era la hora de amar hasta el extremo. Que el amor hasta el extremo le iba a llevar a esto. Comprendemos que esto es la manifestación del amor de Dios, que ha querido que su Hijo viviera todos nuestros males, todos esos abandonos, todos esos rechazos que hay entre nosotros, todas esas traiciones que hay entre nosotros. Padre Dios ha querido que su Hijo lo experimentara. Todas las soledades, todas las traiciones, todas las negaciones, todos los desprecios, todos los rechazos, todas las condenas, todo eso que está entre nosotros, todo ese mal que nos hacemos unos a otros, Padre Dios ha querido que su Hijo lo experimentara. Y ha querido que lo experimentara no como el que está diciendo, bueno, pero total, aguanta un poquito porque mañana esto se arregla. No, el Padre se cae. El Padre lo deja que viva esa soledad absoluta de no saber qué va a pasar. Y él dice, lo único, Padre, en tus manos pongo mi vida. Pero en un acto sublime de confianza en un Padre que está callado. También todos nuestros silencios de Dios. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántos porqués nos hemos hecho nosotros? También yo. ¿Cuántos porqués han salido de los corazones de ustedes? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué me mandas esto? Todo
la palabra de misericordia. Padre, perdónalos. Lo está perdonando solo a los señores que le han clavado los tres clavos. Esos eran unos mandados. Esos eran unos mandados. Acostumbrados a la crueldad y a la violencia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Significa, Padre, perdona a los sacerdotes que me han llevado aquí. Perdona a los políticos que me han llevado aquí. Perdona a Pilato. Perdona a mis discípulos que me han dejado. Perdona a Pedro que me ha negado. Perdona a este pueblo que me gritaba aleluya el día que entré en Jerusalén y crucifícale el día que Pilatos me expuso a la vista de todos. Esa es la palabra de la misericordia. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Por eso cuando experimentemos esa misericordia, cuando nos quedemos mirando la imagen de Cristo y veamos que en Él están todos nuestros males, pero que Él nos ama y está ahí por nuestro amor, entonces comprenderemos lo que es la misericordia. Y entonces sabremos ponernos en el sitio del otro, en el sitio del que pasa hambre, del que pasa sed, del que está desnudo, del que está perseguido, del que está. Las obras de misericordia no son discursos. Las obras de misericordia son signos que señalan la presencia y la cercanía de Dios. Y eso es lo que curará las heridas de este mundo nuestro, que tan cruel y tan violento hemos hecho. Sí, sí, necesitamos un repaso por la misericordia. Necesitamos experimentar la misericordia. Experimentar que Dios ha sido misericordioso con nosotros, con nuestros rechazos, nuestras miserias, nuestras traiciones y nuestras... para que sea misericordioso con los demás. El Papa escribió la bula: Cristo es el rostro de la misericordia. Ese rostro de la misericordia preside a la comunidad litúrgica de Telde. Cuando nos acercamos aquí, nos acercamos a ver ese rostro de la misericordia. Que sepamos mirarlo y que sepamos ser misericordiosos como Él lo fue con nosotros. Para que por el poder de la cruz de Cristo, el Padre conceda a la Iglesia la firmeza de la fe, el valor de la esperanza, la entrega en el amor. Oremos al Señor. Para que, por la eficacia salvífica de la cruz de Cristo, el Señor conceda la paz y la reconciliación entre todos los hombres de buena voluntad. Oremos al Señor. Para que nuestra Iglesia diocesana, creyente de la palabra y contemplativa de la cruz de Cristo, no pierda la sensibilidad en favor de los más pobres y débiles de la sociedad canaria, llevándolos de la buena noticia del Evangelio. Oremos al Señor. Para que por la cruz salvadora, el Padre sostenga a los enfermos, dé fortaleza y aliento a los oprimidos, conforte a cuantos comparten la pasión de Cristo. Oremos al Señor. Para que por la cruz salvadora, el Padre suscite en los corazones de los hombres y mujeres sentimientos y actitudes de compromiso en favor de los que padecen hambre, falta de libertad como los presos, trabajo a los parados. Oremos al Señor. Para que por la cruz redentora robustezca a cuantos predican el Evangelio en tierras lejanas y en los sectores más alejados de la Iglesia. Oremos al Señor. Para que por la fuerza de la cruz del Señor, el Padre otorgue a cuantos con ella hemos sido marcados el espíritu de fortaleza y de paciencia, de paz y amor. Oremos al Señor. Escucha, Padre, la oración.
Señor, que nos limpie de toda culpa este sacrificio, el mismo que ofrecido en el ala de la cruz, quitó el pecado del mundo. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida. Y el que venció en un árbol, fuera en un árbol vencido por Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Anunciamos tu resurrección.
la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, Manuel, sacerdote, y su hermano José, y de todos los que murieron con la esperanza de resucitar, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y nuestra, San José, su esposo, los apóstoles, San Juan Bautista y todos los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en el Espíritu del Señor Jesús, oramos con confianza como Él nos enseñó a hablar. Padre nuestro, ¡gracias!
Gracias.